Buenas tardes, excelentísimos señores y señoras aquí presentes. Eh, cedo la palabra inicialmente para la inauguración de la legislatura de la Unión Internacional del Notariado Latino al presidente eh, don José Marqueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor director general. Gracias por su presencia aquí en nombre del ministro, que no ha podido asistir por un inconveniente de última hora. Gracias al presidente del notariado español, José Ángel, vinculado a la Unión, desde siempre ha participado en muchos actos y del que podemos decir que también corre sangre de la Unión por sus venas, porque es hijo de Ángel Martínez Sarrión, uno de los pioneros de la Unión y que trabajó para que tengamos la Unión que tenemos. Gracias. Gracias también a la vicedecana del Colegio de Madrid por la hospitalidad de esta casa, de donde han sido miembros muchos de los que conocemos y conocéis de esta unión. Citaremos simplemente, en resumen de todos, para citarlos a todos, a los dos presidentes de la unión anteriores, Rafael Núñez Lagos y Juan Valle de Logoitisolo. Gracias a los presidentes honorarios, expresidentes. Señor director general, querido Javier, hoy iniciamos la legislatura 2017-2019 con la reunión conjunta del Consejo de Directivo anterior y entrante. El Consejo de Dirección es el órgano de gobierno de la Unión. Existe también, como bien sabes, porque eres bien conocedor del notariado, el Consejo General y la Asamblea. Y aquí están representados los casi 300.000 notarios del mundo y los 87 países. Permítame que te presente a los vicepresidentes de América del Sur, del de amigo Jorge, de, América, de Argentina, de México, Fernando Trueba, de América Central, Caribe y el Norte, de Asia, el amigo Chayon, Chasona, presidente de África, de Togo, y la vicepresidenta de eh, Europa, la alemana Sigrun Elderfaber. También están presentes el tesorero Pedro Carrión, compañero, eh, perdón, el secretario, la tesorera Lorton y de Suiza, los presidentes de las comisiones intercontinentales, la compañera Almudena, y mm, Fran Leopold, de la CCNI, y los presidentes de las comisiones Continentales, Comisión de Asuntos Europeos, el italiano Franco Salerno. Achi Tenin de la Comisión de Argelia, de la Comisión de Asuntos Africanos, Yulita de la Comisión de Asuntos eh, Asiáticos, eh, de Indonesia, y mm, ya hemos terminado las comisiones, ¿no? Eh, ah, perdón, y de la Comisión Consultiva, el expresidente Helmut Fedler de Alemania la comisión, los mexicanos siempre se quedan al fondo, la comisión de asuntos americanos, el amigo mexicano David Trueba que protestaba desde el fondo. <laughs> Simplemente agradecerte tu presencia aquí. Nada tenemos que recordar, eres notario, eres registrador, conoces los principios del notariado latino que todos representamos, por lo que desde ya y en nombre de todos te agradecemos aquí tu presencia. Muchas gracias, Javier. A continuación tiene la palabra el excelentísimo decano del Colegio Notarial de Madrid y presidente del Consejo General del Notariado, don José Ángel Martínez Sánchez. Querido director, señores y señoras, amigos y compañeros, es un gran honor y una satisfacción recibir al Consejo de Dirección de la Unión Internacional del Notariado en nombre del Notariado Español y también del colegio notarial de madrid. es eh, emocionante porque será la coincidencia por primera vez en la historia de nuestro país de que la presidencia del notariado mundial y del de el consejo, de consejo de la unión europea recaen en notarios españoles, en pepe marqueño y en josé manuel garcía collantes, ambos muy queridos amigos y admirados compañeros. También es emocionante desde el punto de vista del de Colegio Notarial de Madrid porque efectivamente siempre hemos estado al lado de la Unión. Fue una feliz idea de José Adrián Negri y a la que se adhirió de forma entusiasta Rafael Núñez Lagos. Como consecuencia de ello, el primer Congreso de la Unión fue en 1948 en la ciudad de Buenos Aires, y posteriormente en 1950 en Madrid. Luego se fue a Río de Janeiro, París y Roma. Y en aquellos eh, primeros años eh, participaron en la creación de la Unión una serie de personalidades que no podemos olvidar, aparte de las ya mencionadas, como en concreto Juan Valle de Goitisolo, que, que luego sería presidente honorario de la Unión después de haberlo sido efectivo. Y hasta, como recordaba eh, Pepe Marqueño, mi propio padre Ángel Martínez Arrión, que fue vicepresidente de la Unión a nivel mundial, porque en aquel entonces no había una presidencia por continentes, eh, cuando era la presidencia estaba a cargo del de, eh, admirado y inolvidable Raúl Moneta. Por tanto, desde pequeños, es especialmente emocionante para mí también, porque desde pequeño la, la Unión ha formado parte del anedotario de, de nuestra familia, es decir, las personas que, que allí aparecían, que yo no he olvidado, los intrépidos Jorge Boyini, Ernesto Yad Ballester, en, en, en México, Fortino Legaspi, en la Comisión de Asuntos Americanos, eh, Tato Orihuela en Perú, eh, Hugo Pérez Montero, eh, en Francia, Luis eh, Maître Laperre, Tinguí de eh, en, en Italia, pues, los inolvidables Pietro Micheli, Alejandro Guasti, todos ellos emprendieron, junto con algunos otros notarios españoles, como Manuel de la Cámara, o como José María de Prada, o Ramón Fraguas, de una manera verdaderamente romántica, eh, la gestación y eh, el nacimiento y la, pro, y la proyección de la unión. Lucharon por ella. Eh, y en este sentido concreto, es verdaderamente admirable, y por eso creo que es emocionante. Darse cuenta de que hay aquí nada menos que 87, 87 países. Estamos ante una unión que responde a las necesidades de la globalización, ante una unión mundial. Y tenemos que preguntarnos cuál es la clave, cuál es la razón de este éxito. El profesor portugués Braga da Cruz, cuando estudiaba el derecho de, de troncalidad, hace ya bastantes años, por el año 1950 precisamente, cuando fue el Congreso de Madrid, señalaba que muchas veces las instituciones eh, surgen porque de alguna manera se expanden, pero otras veces florecen espontáneamente porque eh, responden a una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad a la que responde la Unión Internacional del Notariado? En todos los documentos antiguos aparece la cláusula pro futuris temporis o pro memoria conservanda, es decir, la necesidad de conservar la memoria. Y esta es una virtualidad, una potencialidad que tiene el documento público, que sigue vigente y que es muy importante tener presente en estos tiempos de transformación tecnológica. Pero no basta la mera noticia o el mero recuerdo, es también necesario afrontar otras problemáticas la ponía de manifiesto reñida de perusia en su ars notaria en el proemio a principios del siglo xiii cuando señalaba que dictaba esta, esta, este arte de la notaría para preservar a los negocios de la humana fragilidad esta humana fragilidad que necesitaba de la seguridad que puede depagar precisamente la intervención notarial y no es solamente una necesidad ha sido siempre un sentimiento que en el transcurso de los tiempos hemos tenido continuamente los notarios. La necesidad de que el documento llegara a buen fin, tuviera éxito, cumpliera su propósito, que en definitiva era el de los propios otorgantes. Y en este sentido eh, es verdaderamente aleccionador eh, echar un vistazo a la historia del documento, como de manera casi internecedora se buscaba la firmeza, la seguridad. Entre los, entre los tabeliones a los que Rafael Núñez Lagos llamaba a nuestros abuelitos, que aparecieron en el derecho bizantino y entre nuestros compañeros griegos también, eh, se desarrolló el Instrumentum Publici Confectum que trataba, aunque era un documento privado, de conseguir la fe mediante la impositio fidei, mientras, su, por ejemplo, su depósito ante los tabularios o ante las gesta municipalia. Era un camino que en la Alta Edad de Media decayó como consecuencia de eh, la transformación de los tiempos pero que no se dejó de perseguir y a veces aquellos pobres escribanos recurrían a fórmulas eh, que ni siquiera comprendían pero que pensaban que tenían un valor mágico para, para otorgar fiabilidad a sus documentos. Estaba la fides facta que era una forma de juramento, de manera que si uno no cumplía el contrato, arriesgaba las penas del infierno, o el anatema Maranata, que iba en la misma dirección. Y a través del juramento que prestábamos los notarios de fidelidad, semejante al que recoge el, el Corpus Juris 3314 y que re re restableció Justiniano para los jueces, se consigue en la decretal escrita auténtica, también en, en, ya a mediados del siglo XII. La, eh, la confirmación de la fe pública notarial. Y aparece la fe pública. Y la fe pública eh, que nos reúne a todos, a todos nosotros, es fundamental porque otorga una firmeza al documento, le da verdad, se convierte en verdad oficial. Y al hilo de ello es el sustento de la libertad contractual. Es también muy aleccionador examinar cómo surge la libertad contractual. ...surge precisamente al lado de las cartas notariales. Por eso, Yering, con mucha razón, afirmaba que la forma es hermana gemela de la libertad. Y, por tanto, la fe pública, y tenemos que cobrar conciencia de ello, es un sustento fundamental... ...de los derechos, como la no, de un prederecho que es la libertad, y de los derechos fundamentales de la persona. Es una garantía también para la aplicación y el desarrollo de la justicia. Por tanto, la Unión Internacional del Notario Latino constituye un espacio, un espacio a nivel global, donde a través de la fe pública, a través de la verdad, se desarrolla no solamente la seguridad jurídica, sino fundamentalmente la justicia. Porque al final, sin, sin verdad no hay justicia, que es lo que reproducía el viejo adagio de que justicia es veritatis. Pero no solamente eso, no solamente es una vía para la justicia. En una locución que hizo el Papa Pablo VI precisamente a la Unión, recordó con su mirada penetrante una idea esencial, la de la caridad. Y algo de caridad hay cuando todos nos ayudamos y por nuestro común amor al documento y al oficio que ejercemos, tratamos en definitiva de ayudar a los demás, de desarrollar y de prestar un servicio a la sociedad. Y entonces, de pronto, todo se comprende. Porque, como decía Chesterton, cuando falla la caridad o falta la caridad, falla la lógica. Y así se entiende la lógica de aquellos padres de la Unión que luchaban denodadamente, eh, comprometiendo su patrimonio para su desarrollo, porque creían en ella. Y así se explica también la entrega y la dedicación de todos los presentes. En definitiva, a través de la unión, respondiendo en cada momento a las necesidades humanas que en definitiva no son disociables de nuestra naturaleza y por tanto se reproducen con distintos niveles de intensidad en los diferentes países, a través de eso, tan frágiles como somos, juntos porque conseguimos efectivamente desarrollar una idea central, que es la aplicación en el mundo de las leyes, del principio de humanidad. Por tanto, bienvenidos a Madrid y muchas gracias. Excelentísimo presidente del Consejo General del Notariado, decano del Colegio Notarial de Madrid, don José Ángel Martínez Sánchez. Excelentísimo presidente de la Unión Internacional del Notariado Latino, don José Marqueño de Llano. Excelentísimo presidente del Consejo de Notariado de la Unión Europea, don José Manuel García Collantes. Excelentísima María Rosario Algora Velosoloski, vice-decana del Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Ilustrísimos, excelentísimos presidentes honorarios de la Unión Internacional de Notariado Latino y representantes de las distintas comisiones que eh, mi querido Pepe Marqueño ha sabido reproducir con literalidad, con lo cual demuestra que eh, fue un buen opositor, un buen notario, porque con absoluta fidelidad a los distintos cargos, ha sabido reproducirlos. Querido eh, secretario de la Unión Internacional, representantes de las distintas secciones del notariado internacional, los distintos países, nada menos que 87 países, como ha recordado el presidente del Colegio del Consejo General del Notariado. Para mí es un honor estar en este momento aquí. Eh, lo estoy en representación del Ministerio de Justicia, si fuera solo como director general. Quizá no me merecería estar aquí en este, en este sitio eh, tan impresionante como es el Colegio Notarial de Madrid. ¿no? Estoy en representación del Ministerio de Justicia, son las, cas las casualidades de la vida de que en un momento dado puedan delegar en ti y estar en un momento histórico como este, como estar en este momento en el que es la toma de posesión del presidente del, eh, del Consejo del de la Unión Internacional de Notariado Latino y de la apertura. De la legislatura. Que, como aquí se ha dicho, coincide además, eh, y ahí insisto en ese momento histórico, con que además también hay un notario español como presidente del Consejo de Notariado de la Unión Europea, que bien se ha recordado el de, de destacar que es una institución separada, pero de suma importancia en definitiva también el que se haya producido esa confluencia, lo, lo cual demuestra el nivel de, de prestigio, de preparación. Del notariado español, que es el símbolo del notariado latino que aquí está representado. E insisto, por tanto, en, en que para mí es un honor estar aquí, estar eh, como director general de una de las más altas instituciones y más prestigiosas instituciones jurídicas del, de, eh, del sistema español, pero también económica, es decir, yo creo que el notariado, nosotros lo, solemos destacarlo en el ámbito del Ministerio de Justicia, no solo es una institución jurídica de prestigio, el propio presidente del Consejo General de Notariado nos ha destacado el origen y la importancia del valor documental, pero también es una institución de importancia para el desarrollo económico de cualquier país, cualquier país avanzado, cualquier país que requiere inversión, necesita de un notariado preparado, independiente, un notariado como el notariado latino. Eh, desde la Dirección General de Registros y del Notariado y del Ministerio de Justicia en general tenemos bien presente eso, el alto pabellón que el notariado español representa en el mundo y en la tradición jurídica española. Los representantes que están aquí españoles y del mundo aquí presentes. Eh, demuestran esa gran formación jurídica. Individualmente, cada una de las personas que lo conforman, de las que yo tengo conocimiento además, muy personalmente de todas ellas, tienen un altísimo, una altísima preparación jurídica. De ahí la importancia también de la institución. La institución del notariado no solo es importante eh, por ese, esa tradición jurídica, por esa tradición histórica, por esa eh, historia que le avala, sino por el valor individual de las personas que lo conforman. Yo creo que el notariado está integrado por juristas de altísimo prestigio y a veces pues, bueno, es bueno que lo, di que lo digamos pero, mm, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la administración. Y eh, yo quiero aquí aprovechar para agradecer esa eh, colaboración que hemos tenido del notariado español en los eh, últimos años y, por supuesto, eh, también en la colaboración ha sido a lo largo siempre desde un punto de vista histórico, pero yo la, la he vivido y la he, me he beneficiado de ese apoyo durante los últimos años. ¿no? Cuando cualquier institución o cualquier eh, proyecto que se encomienda a los notarios, pues es símbolo, de alguna forma es garantía de, de éxito, ¿no? de que se va a llevar a cabo. Me gustaría, pues bueno, en ese sentido destacar alguna de las medidas que hemos tomado recientemente cuando se ha querido restituir la nacionalidad a los sefardíes expulsados de España, los descendientes de los sefardíes que fueron expulsados de España en el siglo XV, no, eh, de alguna forma no dudaos que la ayuda del notariado español iba a ser inestimable. Y en ese sentido, eh, no solo desde un punto de vista jurídico, sino incluso tecnológico, pues nos han ayudado a desenvolver esa ley. De sefardíes que nada menos significa la atribución de la nacionalidad. El propio notariado ha estado ahí presente en la atribución de la nacionalidad española a mm, personas como son los descendientes de los sefardíes expulsados de España, que eran merecedoras de ellas. El notariado en España, por eso, no solo tiene esa dimensión jurídica de legitimación, de formación documental de la voluntad de los otorgantes, sino también de participación en la función pública. Quizá es. El objetivo que debería seguirse a nivel internacional, no solo tener una formación jurídico-privada, sino también formar parte de la función pública, como es el notariado español. Y lo han sabido demostrar en ámbitos tan esenciales como es la atribución de la nacionalidad, o lo están sabiendo demostrar como es en la ley de Sefardíes. El Gobierno ha apostado también por el, por el notariado en la ley de jurisdicción voluntaria. ¿no? Eh, es sabido que los juzgados eh, tenían pues, una sobrecarga de trabajo. y con algún precedente que ya había existido, de cómo eran las declaraciones de herederos a ya desde la reforma de la ley de enjuiciamiento civil en 1992, pues se ha querido incrementar la participación de los notarios en ámbitos muy cercanos a lo jurisdiccional, eh, que no son estrictamente de, eh, de atribución a los jueces, pero muy cercanas a las funciones jurisdiccionales como son las de jurisdicción voluntaria. Eh, no vamos a detenernos aquí. ha habido muchos cursos y ustedes ah, conocen perfectamente mejor que yo todos los ámbitos en el que se ha extendido la eh, función notarial en el ámbito de la jurisdicción voluntaria hasta ahora recientemente atribuida a eh, jueces pues en el ámbito sucesorio, en el ámbito de los divorcios, separación, temas eh, de, de, de alguna forma de fijación o de, de las deudas reclamadas. De alguna forma, el ámbito de, de participación del notariado descargando de trabajo a los juzgados hace que, de nuevo, el notariado en España haya sabido, por tanto, colaborar con el poder público y ocupar esa posición que le caracteriza, porque en sí misma la función notarial es de jurisdicción voluntaria, de acercamiento de la voluntad, de definición de derechos eh, y en un momento dado, cuando ya hay contención, cuando ya hay litigio... Eso no impide en absoluto pues, poder acudir a los tribunales, pero ya hay una serie de presunciones de validez que refuerzan el tráfico. Yo sigo insistiendo en que no solo es una institución jurídica, es una institución económica, sin la cual no puede haber desarrollo económico y en el que además el, el gobierno, al menos el gobierno español, desde luego de confía decididamente. Eh, ha habido otros muchos ámbitos en los que hemos trabajado juntos. Eh, el, Certificado Sucesorio Europeo ya procede de instituciones europeas, pero desde luego ha contado con el respaldo del Gobierno español y es otro elemento eh, caracterizador del notariado. Facilita la contratación a nivel de internacional. Aquí hay muchos representantes del notariado que estáis haciendo labores de, función, de funciones internacionales y que todavía tenemos que culminar. ¿no? Eh, el tema del registro de últimas voluntades, por ejemplo que está, existe en algunos países, que es, yo creo que es el colorario necesario de una, del certificado sucesorio europeo. Tiene que haber un registro de actos de última voluntad a nivel europeo, al menos una coordinación entre los distintos países. Muchos países todavía no lo tienen y yo creo que es un ejemplo el notariado español en el impulso de, este, de esta idea. Lo es eh, también el tema de la, pues, la base de datos que se tiene en, en materia de prevención de blanqueo de capitales, que también, como es sabido, el gobierno español apuesta porque esa eh, base de datos pues, bueno, pueda estar eh, a disposición también de otras autoridades a nivel europeo y que de alguna forma interconectarlo a nivel de las autoridades europeas. Y por tanto, también es un nuevo elemento de la contribución del notariado a la lucha contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales. Son numerosísimos los ámbitos en los que el notariado puede colaborar. Eh, es un, una institución, insisto, histórica, de gran prestigio jurídico, de gran formación doctrinal, muy vinculada normalmente a la academia, al mundo eh, universitario pero también tiene un factor esencial, que es el de, el de favorecer la contratación. ¿no? Eh, no puede existir un país avanzado sin un notariado avanzado. Por eso, para mí es un honor estar aquí, delante pues, eso de eh, autoridades de, tan, de tanto prestigio. Felicito muy sinceramente a Pepe Marqueño, mi amigo ya de hace tiempo, eh, que en el que veníamos colaborando eh, en la búsqueda, por tanto, de nuevas ideas en el ámbito de la seguridad.